viaje nuevo. Chicos, nos vamos para Germany y estamos a punto de salir. Porque parece que estás diciendo los puntos de Eurovisión. Porque estoy diciendo los puntos de Eurovisión desde el Adolfo Suárez. Nada, que estamos esperando a nuestros padres. Bueno, qué coño, estoy esperando a mis padres. Se vienen con nosotros para Alemania y a ver si llegan ya de una vez, ¿no? Porque esto se me está eternizando. Quiero ya empezar. Ya. Papá Planet. Ah, sí, soy yo. Estamos haciendo un selfie de cámara. Y estamos esperando también a la vez para poder irnos ya para Alemania, ¿no? Alemania no. ¿A dónde? A Fuerteventura. A Fuerteventura. Hemos cambiado de destino echando hostia. Hola chicos, acabamos de llegar aquí a Colonia y bueno, ya estamos aquí en el hotel. Se llama Hotel House Ingeborg y bueno, es un hotel así como muy acogedor, muy familiar, es como una casita. Si lo ves, no piensas que es un hotel, piensas que es una casa familiar. Y bueno, está bastante bien la habitación, es una habitación normal. No sé, es que tienes té, te dejan agua, unos caramelos, que bueno, que está bastante bien. Viene con desayuno. Y el motivo por el que lo hemos cogido más que nada es porque está a 20 minutos del centro de Colonia. Así que, como hemos cogido un coche, por cierto, ahora lo enseñaré el coche, es un Seat León FR. O sea, tenía muchas ganas de coger ese coche. Pues mira, pues ya lo aprovecho y ya lo cojo. Y nada, estando tan cerca como está de Colonia, preferimos dejar el coche ya aquí. Y ya mañana, como ya nos toca ir hacia la Selva Negra, que es nuestro principal destino para parte de este viaje, pues mira, pues ya empezamos desde aquí. Desde este hotel casita tan acogedor a las afueras de Colonia. Así que nos toca empezar a conocer Colonia. ¡Vamos! ¡Ale! Altas, yo creo que del mundo, ¿no? Pero sobre todo de Europa es de las más altas, es de las más conocidas por su estilo gótico y ha llegado a ser como curiosidad, de estas cosas que siempre os cuento, ¿no? Como curiosidad deciros que esta pedazo de catedral de 153 metros fue durante unos cuantos siglos el monumento más alto del mundo, hasta que construyeron el monumento a George Washington, que ya sabéis que estuvimos allí en Washington DC viéndolo. Pero fue durante un tiempo la más alta. Por eso y por otras muchas cosas más, fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1996. Entonces, desde entonces, pues aquí en Colonia es el monumento que todo el mundo quiere venir a ver y que está muy chula por dentro. Así que os la voy a enseñar. Chicos, es una pasada por dentro, ¿eh? Muy grande, enorme, está muy bien. Se nota que los pilares siguen siendo los mismos, ¿eh?
Mirad, chicos, una cosa que me he encontrado y ya que me lo he encontrado, pues os lo enseño. Así es tal y como quedó la ciudad de Colonia, pasada la guerra mundial. Por lo tanto, fijaos, o sea, todos los edificios, todas las fachadas de los edificios están voladas. No hay prácticamente nada, solamente lo que es la carretera y ya está. Es alucinante. Y aquí, fijaos cómo quedó el dom. Ahí se ve el tanque con el dom justo al lado y completamente destrozada toda la cúpula superior. Y mire, ya que estamos también, pues lo aprovecho. Lo que os he comentado antes, si se me ha escuchado bien, solamente la estructura principal es lo único que quedó aquí. Y fijaos, pues se ve que está la cúpula y lo que es el techo también de volar. Y pues ahí está la vidriera completamente rota. Flipante, chicos, flipante. Flipante. Pero bueno, mira, pues así aprovechamos de que hay unas imágenes. A ver, paradita en el camino, que se les antoja a los niños un pretzel de estos, o pretzel. Berliner también, ¿no? Berlinas. Berlinas. En español. ¿Quieres un cacho de esto, verdad? ¿Berlín? Sí, venga, uno. ¿Qué me sirve, papa? ¿Qué me das? Algo. Está muy rico eso. ¿Para mí? A ver, trae. Como siempre, en cada capítulo, ver, Cristina dale. Comiendo. Dale. Vamos a comer nosotros. Bueno, chicos, esto de aquí es el puente Hohenzollern. Fue uno de los más importantes para el ejército nazi. Lo utilizaba principalmente para el paso de suministros, armas, etcétera, etcétera, desde las afueras hacia el interior o al revés, para suministrar al ejército que estaba luchando en Bélgica o en Holanda. En el año 45 el ejército aliado, o sea los americanos, lo volaron completamente por los aires, lo destruyeron por completo. Así que esto que estáis viendo ahora es una reconstrucción exacta de tal y como era en aquel entonces. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser ferroviario y de automóviles como era por aquel entonces, solamente es ferroviario y peatonal. Ahora ya de vehículos no pasan. Pero bueno, sigue siendo más o menos el mismo puente y está muy chulo y es muy grande además. Con el ring de aquí de protagonista, pues mira. Bueno, ¿qué tiene todo esto? Pues este puente está lleno de candados, como veis, de miles y miles de parejas que seguirán juntas a nosotros. Es muy romántico, ¿no? Parece que una vez reconstruido el puente, pues cogen y se ponen aquí a poner candados y candados. Fíjate, es que es todo el puente lleno de candados. Muchísimo. El día menos pensé se va a caer de con tanto candado puesto. Bueno, chicos, pues nada, ya estamos en la habitación, ha sido un día un poquito largo, ya hemos conocido la ciudad de Colonia, que por cierto, hay mucho ambiente juvenil y mucha despedida de soltero, así que nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos estado tomando algo ahí con la familia y tal, y pues toca descansar porque mañana prontito nos vamos para Stuttgart, vamos a comenzar ya lo que es la ruta de la Selva Negra. Y nada, chicos, pues ya sabéis, suscribiros si aún no estáis, darle a like si aún no lo habéis dado y seguirnos por Facebook, Twitter y todo eso. Así que nada, muchachos, hasta el próximo vídeo. Chao. Chicos, nos hemos venido a las afueras de Stuttgart para conocer este edificio tan futurista que estoy viendo justo detrás nuestra. Es el Museo Mercedes-Benz.